Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace ya un tiempo que no subimos videos, así que vamos a ponernos un poco al día, brindando como siempre algún consejo sobre nuestras huertas familiares. Y bueno, hoy queríamos aprovechar para contestar algunas preguntas de algunos amigos que nos siguen. Sobre todo con respecto a la cosecha. Estamos ya en primavera en el hemisferio sur y bueno, algunas plantas que teníamos en invierno empiezan a cambiar su comportamiento debido principalmente a que la temperatura empieza a estar más elevada, el sol más intenso. Entonces, como consecuencia de eso, la cosecha se acelera o se debe tener en cuenta algunos factores que son los que les queremos mostrar hoy. Bueno, estaba cosechando algunas hojas verdes para, bueno, en principio para abastecernos familiarmente. Y bueno, quería aprovechar para contarles qué es lo que tenemos por acá. Esta es una son acelgas que ya hemos venido cosechando bastante. Las acelgas, lo que hacemos para no quitar la planta, como la mayoría de las plantas en el frío, vamos cosechando las hojas de abajo. Pero llega un momento que cuando, bueno, en principio cuando vamos cosechando las hojas, siempre tenemos que dejar alguna hoja para que la planta continúe abasteciéndose de la energía del sol. Recordemos que las hojas son una especie de panel solar biológico. Ahí es donde ellas sintetizan la energía del sol y la convierten en materia orgánica, ¿no? Entonces es una buena idea que tuvo nuestro creador para generar la materia prima para sustentar este universo biológico. Y bueno, como todo tiene su equilibrio, si nosotros sacáramos todas las hojas y dejáramos las hojas pequeñas, lo que haríamos es enlentecer mucho la producción de nuestras plantas. Entonces, no recomendaría sacar más de un tercio de hojas, ¿no? Si tengo unas 6 hojas en una planta, no recomendaría sacar más de 2 hojas, ¿no? Y dejar las otras para que continúe abasteciéndose de esa energía, que tenga bastante superficie como para hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Es que, bueno, llega un momento que la planta, cuando empieza a elevarse la temperatura y la intensidad del calor, como ven acá, empieza a generar semilla. Perdón, primero genera la flor y luego de la flor va a generar la semilla. Es en ese momento que la planta ya decide que es momento de pasar a esa fase, porque, bueno, la intensidad energética del momento, de la temporada, hace que ese proceso se inicie. Entonces, ¿qué hacemos cuando empieza a suceder esto? Recordemos que cuando se genera la flor y luego la semilla, toda la energía de la planta se va a concentrar aquí, ¿sí? En ese momento vamos a perder la generación o la producción de hojas, que es lo que nos interesa mayormente, obviamente, en las plantas de hoja. No es lo mismo para una tomatera o para un morrón, que es lo que nos interesa precisamente, es el fruto. Entonces, en este caso, si a nosotros nos interesa seguir cosechando por lo menos un tiempo más, lo que vamos a hacer es eliminar la hoja. Perdón, eliminar la flor. Es así que la planta va
a tener que seguir generando o agrandando la hoja, produciendo más hojas. Y por supuesto, luego va a sacar flores a través de otros tallos. Y si nosotros queremos continuar con la hoja, vamos a tener que continuar podando en ese sentido. Evidentemente que lo que hacemos cuando tenemos varias plantas, en nuestro caso, que bueno, dejamos alguna planta que semille, o sea que crezca su flor para que nos dé semillas, ¿no? En algunas plantas nos da resultado. En otras plantas no nos interesa que semille, más bien conseguimos plantines de alguien que se dedique a generar esos plantines. Aquí tenemos también rúcula. Aclaremos que estas plantas han estado prácticamente todo el invierno generando follaje y nos han abastecido para nuestra cocina. Obviamente que en invierno la producción es mucho más lenta, ahora en verano todo se acelera. Tenemos lechugas también, con las lechugas pasa lo mismo. En este lugar hay un poco más de sombra, ahora estamos en plena luz de mediodía. Pero aquí tenemos plantas que cubren un poco esta zona cuando el sol se mueve hacia la tarde, entonces no tiene tanta intensidad de luz, tantas horas. Por lo tanto, todavía no tuvieron la necesidad de espigarse. Espigarse es cuando se van hacia arriba y empiezan a generar la flor. Bueno, también con la rúcula, como con la lechuga. Si no nos interesa generar o obtener semillas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a retirar la flor y ella va a continuar produciendo hojas. De lo contrario, toda la energía se va a concentrar aquí, en la flor y luego en la semilla. Por lo tanto, se detiene toda la producción de hojas, ¿no? Bueno, eso en resumen era un poco lo que queríamos mostrar en el video de hoy. Espero que, bueno, haber respondido algunas de estas preguntas que nos hacen nuestros amigos y los esperamos en un próximo video. Buenas cosechas y hasta pronto.